Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos a este Tiempo de Información, un espacio y un programa donde les vamos a ampliar y contar todo lo que ha ocurrido durante esta semana en nuestra comunidad autónoma. Comenzamos con el lunes porque Javier Arenas calificaba de terroríficos los presupuestos para Andalucía de cara a 2011. Según el Popular, en estos presupuestos y en los de tres años, Andalucía va a perder más de 8.000 millones de euros debido a las inversiones no ejecutadas. Javier Arenas ha calificado de terroríficos los presupuestos para Andalucía de cara a 2011. El líder del Partido Popular afirma que son malos para la inversión pública y que las cuentas públicas están marcadas por la subida de impuestos de más de un 40%, que van a significar un recorte social muy importante. Asimismo, el Popular ha recalcado que serán nefastos para la creación de puestos de trabajo y que es totalmente contrario de lo que deberían ser. Que el presupuesto de la Junta de Andalucía, lejos de ser un instrumento para sacarnos de la crisis, es un instrumento clarísimo a favor del incremento del paro en nuestra comunidad. Así es imposible crear empleo, así es imposible generar confianza. Hay que hacer todo lo contrario: menos impuestos, más inversiones y recorte en todo el gasto corriente que no afecte a sanidad, educación y asuntos sociales. Según el Popular, en los presupuestos de tres años, en Andalucía va a perder más de 8.000 millones de euros debido a las inversiones no ejecutadas y reprogramaciones por parte de la Junta del Estado. Arenas ha apostado por acabar con el despilfarro y ha afirmado que los presupuestos están marcados por la crisis interna del Partido Socialista. Yo creo que los presupuestos para el próximo, año tienen mucho que ver no con el efecto Griñán, sino con el defecto Griñán. Llevamos cuatro gobiernos en esta legislatura, tres crisis del Partido Socialista, mucha prepotencia, mucha soberbia, mucho engaño, y un Partido Socialista, desde que se inició esta legislatura, dedicando la mayoría de sus esfuerzos a resolver las cuestiones internas de ese partido y no afrontar la crisis económica en Andalucía. El líder se ha referido además al incremento del paro en Andalucía, situándose la cifra en 1.130.000 parados. En ese sentido, ha denunciado que haya un 30% de mujeres y un 50% de jóvenes que no tienen ninguna oportunidad para encontrar un empleo. Es por ello que propondrán un paquete de medidas para paliar el varapalo que sufre este tipo de colectivos en nuestra comunidad autónoma. La consejera de Economía y Hacienda de la Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, presentaba el pasado viernes los presupuestos para Andalucía. Además, mencionaba la existencia de diferencia entre unos y otros gobiernos en el modo de afrontar esta consolidación fiscal. La titular de Hacienda ha destacado el desarrollo de un presupuesto para la recuperación económica. Que es un presupuesto que está a la altura de las circunstancias. Estamos en un momento en que el mundo entero, y Andalucía forma parte del mundo, desarrollado, forma parte de Europa, está orientando sus políticas hacia la consolidación fiscal, porque ese es un elemento clave de la recuperación económica. Y donde están las diferencias es cómo se hace esa consolidación fiscal. En este presupuesto, como he dicho, no es tan importante lo que cae, caen muchos programas, sino allí donde se ve que está puesto el dinero que hay. Cambiamos de asunto. En el capítulo de sucesos, el presunto asesino del funcionario de San Fernando en Cádiz, Manuel Pereira, había contactado con su víctima horas antes de su muerte a través de Internet. El detenido, un joven de 24 años y natural de Tarragona, había llegado a la ciudad unos días antes porque había trabajado como soldado profesional de las Fuerzas Armadas y conocía la zona. La policía ha detenido a un joven acusado del asesinato del funcionario del Ayuntamiento gaditano de San Fernando, encontrado muerto en su vivienda. Al parecer, Manuel Pereira y su presunto asesino habían contactado a través de Internet y quedaron horas más tarde en casa de la víctima. Fue allí donde se perpetró el crimen. Fueron los vecinos quienes alertaron a la policía de que algo ocurría en el domicilio del funcionario. Sobre las 6 de la tarde se escuchó unos porrazos en la puerta, salimos varios vecinos, se cerró la puerta de caricanto y había dos o tres gotas de sangre en el escalón de mármol y se llamó a la policía. Al personarse los agentes en el lugar de los hechos, el presunto autor del crimen escapó por una ventana. Por aquí se escapó y salió por la puerta esta de bloque chico. Poco después fue detenido y conducido a comisaría. Los vecinos de Manuel no entienden las razones que llevaron al joven a acabar con la vida del funcionario, que era una persona muy apreciada por quienes le conocían.
Más cosas, la empresa andaluza de artes gráficas Caliu emplea a hombres y mujeres que han sufrido maltrato y también a discapacitados, porque sus dos directivas consideran que la independencia económica salva vidas, una iniciativa solidaria con doble vertiente, crear empleo y ayudar a los más débiles. Una empresa andaluza de artes plásticas ofrece empleo a mujeres y hombres maltratados para su inserción social y laboral, como explica la directiva Cristina Pavón. Y pensamos que la independencia económica salva la vida de las personas. Hablamos de hombres y de mujeres. Lo confirma el jefe de administración de la empresa, que sufrió maltrato psicológico durante 10 años y ahora está casi recuperado. Y hoy día, pues realmente lo tengo superado. Hay algunos escollos que todavía me quedan, pero realmente después de 5 años, para mí esto ha sido recuperar mi entorno familiar, recuperar mi entorno de amigos, recuperar mi personalidad como era yo realmente. Otra empleada, Isabel, explica su experiencia. Estaba separada de mi marido y a los 4 años de estar separada, pues él me dio 4 disparos y vamos, estoy muy mal. Perdí un ojo, la mandíbula, tengo varias lesiones en el cuerpo, la pierna, la mano, tengo dentro del cerebro varias municiones. Aquí pues soy peón y hago pues varias cositas. También cuenta su caso Carmen, que es recepcionista. En el año 98 fui prendida con alcohol, estuve 3 meses en la UCI, llevo ya 38 operaciones. Y intentando superar todo esto que se sale. Y lo que hago aquí, pues estoy en recepción de la Fundación Gemio. Y claro, mi vida ya está casi arreglada, encaminada. El trabajo se ha convertido así en una puerta para la esperanza. Una novedosa investigación del equipo de científicos del Departamento de Tecnología Química y Medioambiental de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Castilla-La Mancha ha averiguado y ha logrado demostrar que el ajo morado es fuente de propiedades medicinales y también terapéuticas. Tiene que ser de las pedroñeras, si no, no vale. Solo el ajo morado de esa localidad conquense tiene la concentración justa del principio activo que se ha descubierto actúa contra el cáncer, la Helicobacter pylori y la impotencia. Que no solamente tiene efectos beneficiosos contra el Helicobacter pylori, sino que tiene efectos, por ejemplo, beneficiosos para el colesterol, tiene efectos vasodilatadores, tiene efectos antitrombóticos, tiene efectos incluso antitumorales y, curiosamente, ese efecto vasodilatador sirve en algunos animales y con algunas muestras incluso de personas humanas como un efecto Viagra, de forma que dilata el cuerpo cavernoso del pene humano. Tantas bondades bien pueden compensar el todavía inevitable mal aliento, que consideraremos solo un leve efecto secundario que no restará fama al producto estrella de la capital mundial del ajo. El martes el Partido Popular mostraba su preocupación por el desempleo y en concreto con el sector femenino. El presidente del partido en Andalucía, Javier Arenas, presentaba una campaña bajo el lema Zapatero se columpia con las mujeres, con el objetivo de dar a conocer los incumplimientos del presidente del gobierno en materia de empleo femenino. El Partido Popular ha iniciado una nueva campaña destinada a fomentar el empleo entre el sector femenino. Bajo el lema Zapatero se columpia con las mujeres, se ha dado el pistoletazo de salida a esta iniciativa que recorrerá toda España y que busca explicar a las mujeres los incumplimientos que ha cometido el presidente del Gobierno en materia de empleo femenino, igualdad y conciliación. El presidente del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, ha presentado esta campaña en nuestra comunidad autónoma, acompañado de Mercedes de la Merced, presidenta de las Mujeres en Igualdad. El líder ha recordado que Andalucía lidera la tasa de desempleo femenino, a pesar de que Zapatero prometió apoyo al empleo. Para mí es aterrador que hoy una de cada tres mujeres en Andalucía no tengan oportunidades de futuro. En nuestra tierra soportamos un 30% de paro femenino, 10 puntos más de la media española, que está exactamente en un 20%, y exactamente el triple de paro de la media europea.
Asimismo, Arenas ha demandado más plazas de guarderías y que la carencia supone dos consecuencias: que la mujer no puede incorporarse al mercado laboral y además se alimenta el fracaso escolar. El 90% de los empleos destruidos el último trimestre en Andalucía, 40.000 empleos, son exactamente empleos femeninos. Esa es la realidad. Mientras tanto, pues no se ponen en marcha algo que es fundamental, que son las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar. Por último, el líder ha denunciado que el salario de las mujeres con respecto a lo de los hombres es un 31% inferior y que la única solución es plantear propuestas, llevarlas a cabo y fomentar las políticas de empleo destinadas a este sector. Las cuentas de Andalucía para 2011 reflejan una rendición del PSOE ante la crisis y recorta la inversión, gasto social, educación y empleo. Es la valoración que hacía el presidente provincial del Partido Popular sobre los presupuestos autonómicos, concretamente de la provincia de Cádiz. Se reducirá la inversión en un 25%. Según el PP, los presupuestos autonómicos suponen la parálisis de la comunidad, son falsos y viven en el pasado. Así los ha valorado el presidente provincial del partido. José Loaiza asegura que las cuentas reflejan una rendición del PSOE ante la crisis y destaca los recortes en inversiones, gasto social, educación y políticas de empleo. Unos recortes que contrastan, sin embargo, para el dirigente popular con el despilfarro en el gasto corriente de la Junta de Andalucía. El capítulo 1, lo que son los gastos en nómina, los gastos en gasto de personal, baja un 4,5. Eso significa que baja en lo que se ha recortado el sueldo de los funcionarios y del personal. Pero, sin embargo, en el capítulo 2, que son los gastos corrientes, que son los gastos donde hay que recortar de verdad en la comunidad autónoma, sube un 1%. Se incrementan los gastos de despilfarro de esta administración mastodóntica que tiene la Junta de Andalucía. En la provincia de Cádiz se invertirán en 2011 180 millones de euros menos, reduciéndose en un 25,2% la obra pública, algo que, insiste José Loaiza, se traducirá en un aumento del paro y refleja, asegura, el abandono en el que el PSOE y la Junta tienen a la provincia de Cádiz. Eso significa menos obra pública, significa más paro en nuestra provincia. El presidente de los populares en la provincia ha denunciado además el gran recorte en gasto social, a lo que el gobierno de la Junta dedicará solo 20 céntimos de cada 100 euros. Una reducción que deja a los ayuntamientos en el abandono, según el PP, teniendo que seguir asumiendo desde las arcas municipales servicios competencia de la comunidad autónoma. El Partido Popular ha criticado la falsedad de los presupuestos por incluir partidas testimoniales que luego, aseguran, no se ejecutan y se volverán a incluir en años sucesivos. Por todo ello, el PP presentará enmienda a la totalidad. La mujer de 44 años y el menor de 13 que resultaban heridos en un accidente de tráfico en Écija, en el que murieron un niño de 8 años y sus dos abuelos, fueron dados de alta en el hospital donde habían sido ingresados. Al parecer, las fuentes municipales han señalado que el accidente pudo deberse al volantazo que dio la conductora del turismo, la mujer herida, para esquivar a un animal que se cruzó en la carretera. 24 personas han perdido la vida en las carreteras españolas entre las 15 horas del viernes 29 de octubre y las 20 horas de hoy, Día de Todos los Santos. La Dirección General de Tráfico ha informado de que en estos 22 accidentes mortales también han resultado heridas graves 13 personas y otras 13 leves. El sábado ha sido el peor día, con 11 fallecidos en 10 accidentes, 5 heridos graves e igual número de leves. La DGT ha informado también de que octubre ha cerrado con un balance de 170 muertos en accidentes, 21 más que en el mismo mes del año pasado. Este es el segundo mes consecutivo de ascenso del número de víctimas mortales en las carreteras, después de que en septiembre se rompiera una tendencia a la baja ininterrumpida desde hace 2 años. En septiembre el número de fallecidos fue de 155, 12 más que en el mismo periodo de 2009. Esta semana hemos conocido también los datos del paro. Para Esperanza Oña destacaba que se trata de un auténtico mazazo para Andalucía y que el Partido Socialista es incapaz de dirigir políticas que luchen contra el desempleo. Oña ha lamentado que en Andalucía se aumente a mayor ritmo el número de parados que en el resto de España. La portavoz del Partido Popular en el Parlamento andaluz, Esperanza Oña, ha asegurado que el paro en Andalucía es un auténtico azote para las familias.
Oña afirma que el gobierno dirigido por José Antonio Griñán no hace políticas para frenar la sangría que supone la tasa de desempleo, sino que sus políticas están destinadas a minimizar y disimular estos datos. Oña ha asegurado que cada vez que salen los datos del paro se produce un nuevo sobresalto en Andalucía y que las 8 provincias andaluzas se encuentran entre las 10 provincias españolas con más paro. Las 8 provincias andaluzas se encuentran entre las 10 provincias españolas con más paro. Es todo un récord, después de 30 años de gobierno socialista. El gobierno socialista que se supone, según dicen ellos, que son los que nos hacen progresar. Pues este progreso del revés, como yo le llamo, nos sitúa las 8 provincias andaluzas entre las 10 españolas que tienen más paro. La Popular además ha lamentado que en Andalucía se aumente el número de parados a mayor ritmo que en el conjunto de España y ha anunciado que su formación realizará una pregunta oral en el próximo pleno del Parlamento andaluz sobre las políticas de empleo del Gobierno. La Popular además ha hecho un especial hincapié en la tasa de desempleo femenino. El paro femenino ya sabemos todos que está por encima del 30% en Andalucía, lo que significa que está 10 puntos por encima del paro femenino en la media nacional. El progresismo andaluz sitúa a las mujeres 10 puntos por encima en el paro o con respecto al paro nacional. En esta línea, Oña ha indicado que los presupuestos de la Junta para 2011 tampoco van a contribuir a la creación de empleo, sino a un mayor crecimiento del paro debido a que las cuentas públicas se disminuye la inversión, se realizan recortes sociales y se incrementan los impuestos y el gasto corriente. Cambiamos de asunto. Una mujer de la que se desconoce de momento su identidad fallecía en Sevilla tras ser degollada en la calle Luis Cardazo, en el barrio de la Macarena de la capital hispalense. La policía dio con el presunto asesino con el que convivía. Todo apunta a que se trata de un nuevo caso de violencia de género con esta víctima. Ya son 59 las mujeres que han muerto en 2010 a manos de sus parejas. Una mujer española de 39 años ha sido degollada en el barrio de la Macarena de Sevilla, al parecer por su compañero, un hombre de origen magrebí que se ha dado a la fuga. La expareja de la víctima, Isidro Sacristán, se cruzó con el presunto agresor, quien le hizo un gesto con el dedo imitando un corte en el cuello. Cuando él pasó y me hizo la amenaza de cortar el cuello, ni siquiera para mí, me dijo, espérate, sí. Y se tiró para abajo. Entonces digo yo que lo que me dio es que la iba a cortar con ella. Esto le hizo sospechar y avisó a la policía. En el interior del domicilio encontraron a la mujer en un charco de sangre. Yo he visto a ella desangrar, salpicada de sangre, hay un charco de sangre y ella muerta. Y vamos, para mí, ¿qué quieren que le diga? La víctima ya había recibido una puñalada en el vientre por parte de su presunto agresor, pero la falta de denuncia provocó que este fuera puesto en libertad, según Sacristán. Mire usted, en el mes de septiembre, estando yo trabajando, un sitio que trabajaba yo desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana, apareció ella de noche allí, con el abuchado, la había pegado, ella tenía un corte en la barriga, lo pueden comprobar, que le había dado una puñalada a él. Y vino la policía, lo detuvo a él, se lo llevó, pero ella estaba adelantada por ahí, le tenía miedo y no la había denunciado. Pero estuvo detenido, se lo llevaron por todas esas cosas. Tras este crimen ya son 59 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, además de 13 menores. Las víctimas son 4 más que las registradas en 2009. Esta semana la Fiscalía de Sevilla abrió un expediente de protección de menores respecto a la niña rumana de 10 años que dio a luz el pasado 26 de octubre en el Hospital de Jerez de la Frontera en Cádiz. Fuentes de la Fiscalía explicaban que el expediente se dirige a averiguar si la niña ha estado escolarizada durante los últimos meses en lo que ha vivido en Lebrija y si recibió la asistencia médica correcta en las últimas semanas de su embarazo. La Fiscalía de Sevilla ha abierto un expediente de protección de menores respecto a la niña rumana que con solo 10 años ha dado a luz de manera natural. Se trata de averiguar si la niña estaba escolarizada y si ha recibido la asistencia médica correcta. La alcaldesa de Lebrija, donde reside la familia de la niña, asegura que no ha sido así. Ni está empadronada, ni está escolarizada, ni ha requerido los servicios municipales en ningún momento, ni los servicios sanitarios en ningún momento. Por tanto, como digo, es información contradictoria de la permanencia de esta familia en nuestra localidad. Sí sabemos de la residencia de un familiar que creemos es el que le ha dado acogida en estos momentos puntuales
que parece que ha estado residiendo en Lebrija. El parto se produjo el pasado día 26 en este hospital de Jerez de la Frontera. Tanto la madre como el bebé, que pesó casi 3 kilos, se encuentran bien y fueron dados de alta el pasado fin de semana. La Junta de Andalucía está valorando el estado de la menor y de su bebé. Si no hay nada anómalo, ambos permanecerán en su entorno familiar. Solo 2 de cada 10 empresas de servicio es gratuita la atención telefónica. Facu ha criticado que esta situación provoque que los consumidores tengan que pagar por realizar una consulta, dar parte de una incidencia o avería o presentar una reclamación ante una deficiencia del servicio o un cumplimiento contractual. Solo en 2 de cada 10 empresas de servicios es gratuita la atención telefónica. Esta ha sido la denuncia de Rubén Sánchez, el portavoz de Facua Consumidores en Acción, según un estudio realizado en 152 empresas de telecomunicaciones, electricidad, gas, agua, transporte o seguridad. Facua ha criticado que esta situación provoque que los consumidores tengan que pagar por realizar una consulta, dar parte de una incidencia o avería o presentar una reclamación ante una deficiencia en el servicio o un incumplimiento contractual. La conclusión del estudio es tremendamente negativa. El sector no está, en España, el sector empresarial no está garantizando una atención al cliente de carácter gratuito para cualquier consulta, incidencia o reclamación que tenga. Solo 2 de cada 10 empresas que hemos encuestado tiene líneas gratuitas para la atención al cliente. Hay un altísimo porcentaje de casos en los que nos están remitiendo a teléfonos de pago que además tienen un pago especial, son prefijos 902 fundamentalmente o también líneas 901, que quedan excluidos de las tarifas planas de llamadas que muchos consumidores tienen hoy contratados en sus servicios de telecomunicaciones fijas junto al acceso a Internet. 72 de las empresas remiten a una línea con prefijo 902, 11 de las analizadas a un 901, líneas que quedan fuera de las tarifas planas que ofrecen las compañías de telecomunicaciones. Además, 6 del total de las empresas tienen tarifación adicional con un prefijo 807, una práctica prohibida por la legislación. Facua ha solicitado a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas que introduzcan cambios legales en la normativa de protección a los consumidores ante esta situación abusiva. Nosotros entendemos muy negativo que el sector empresarial de estas grandes o principales empresas de servicios básicos o esenciales para los consumidores no se hayan dignado a introducir un plus de calidad dando esa atención gratuita a las consultas, incidencias, reclamaciones que planteen los clientes. Y ya que el sector empresarial no lo ha hecho, entendemos que deben ser las administraciones públicas. Los datos aportados revelan que en sectores como el transporte, el asegurador o el aéreo, y en ninguna de las comercializadoras de electricidad y gas, ofrecen líneas gratuitas, y que de las 29 suministradoras de agua, tan solo 8 cuentan con ellas. El presidente del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, ha estado en Granada, estuvo el pasado jueves y prometió ante un auditorio formado por jóvenes que destinará todo el ahorro que genere la Junta de Andalucía de Políticas, Empleo y Formación si finalmente sale elegido como presidente de la Junta de Andalucía. El líder popular pedía a los jóvenes que no confíen en los políticos que mienten y ha aseverado que Andalucía finalmente superará la crisis. El presidente del Partido Popular en Andalucía, Javier Arenas, ha visitado hoy las obras del tranvía metropolitano construido por el gobierno socialista de la Junta de Andalucía, unas obras que están castigando a los granadinos con un caos circulatorio sin precedentes y motivando el cierre de cientos de empresas. Me está persiguiendo, pero nunca he visto un disparate igual. La ciudad entera levantada, con unos levantamientos además que superan lo que hay que levantar para las obras que se tienen que hacer, a todas luces se ve. Parte de la ciudad levantada para que aparquen una serie de coches que están vinculados a las obras, y en el 95% de todos los tramos que he recorrido, ni un trabajador. Los retrasos de las obras y la falta de pagos a las empresas constructoras están impidiendo el desarrollo de esta infraestructura. Así ha solicitado a Griñán, al presidente de la Junta, respeto a los ayuntamientos en la época de crisis que estamos viviendo. En este sentido, ha ahondado en la dificultad de resolver los problemas de Andalucía. No nos pagan la deuda histórica. Hoy hay recortes sociales en sanidad, recortes sociales en vivienda y recortes sociales en educación. Y aparte de no pagarnos en deuda histórica, los presupuestos disparatados del Estado, que eran falsos, obligan ahora a los ayuntamientos, querido Pepe, y a las comunidades autónomas a devolverle ingresos al Estado por los disparates de los presupuestos del señor presidente del Gobierno, rey del talante, marqués del diálogo.
El presidente de los populares andaluces, que ha clausurado con una conferencia las jornadas interuniversitarias de asociacionismo, ha señalado la necesidad de apoyar a los jóvenes universitarios, así como la inversión en formación. Mi reto es que ningún joven andaluz se tenga que ir de nuestra tierra a buscar oportunidades fuera. La educación es la mayor fuente de riqueza de Andalucía. La educación es la mejor inversión que se puede hacer en Andalucía. Arenas ha insistido en la necesidad de apoyar los valores jóvenes y de trabajar desde el compromiso social, contando con todos los sectores de la sociedad. Y ayer se veta en el Congreso de los Diputados, una iniciativa nuestra para impedir que se congelen y recorten las pensiones. Ayer, los mismos que están hablando del estado de bienestar en la propaganda nueva de este gobierno. Con estas palabras, Javier Arenas ha explicado la necesidad del apoyo de toda la sociedad. Y por último le hablamos de inmigración. Más de 40 asociaciones denuncian la violación de derechos humanos sobre este sector de la población. Según el defensor del pueblo andaluz, los inmigrantes en el último año han sufrido una gran persecución institucional. La Asociación Pro Derechos Humanos advierte de que la situación puede provocar una grave fractura social. Queremos hacer pública la denuncia de una situación de violación creciente de los derechos humanos en las personas migrantes. Policías persiguiendo, agrediendo y deteniendo violentamente a inmigrantes. Actúan siguiendo órdenes gubernativas, municipales o bien bajo su agencia demostrada en la impunidad. Es la voz y las palabras de más de 40 asociaciones andaluzas que denuncian la violación de los derechos de los inmigrantes y la creciente persecución institucional a los que son sometidos en este último año. El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, ha manifestado su profunda preocupación hacia esta realidad y ha destacado su intención de abrir una queja de oficio que investigue los hechos denunciados. Y tendré que solicitar una reunión con el delegado del gobierno para aclarar esta situación. Así es que muestro mi preocupación porque me parece que estamos dando pasos hacia atrás en lo que es la interculturalidad y sobre todo en lo que es la integración a la que tienen derecho pues todos los colectivos de las personas que han venido aquí a buscar una vida más digna. Unos hechos que cada vez ocurren con más frecuencia desde hace algo más de un año. Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, se trata de una práctica ilegal porque, de acuerdo con la ley vigente, la policía solo puede establecer controles de identidad en casos de indicio de comisión delictiva. Asimismo, han denunciado que los controles se están realizando de manera programada, masiva y sistemática y que, a consecuencia de estos controles, para muchos inmigrantes, la ciudad se convierte en un lugar lleno de fronteras y obstáculos. A consecuencia de estos controles, muchos inmigrantes han perdido su calidad de vida y viven realmente en una situación de miedo y preocupación constante en la ciudad. En cualquier momento pueden ser detenidos, identificados, internados en centro de entrenamiento y expulsados. Es por ello que han advertido que la situación puede provocar una grave fractura social y cuyas consecuencias pueden explotar en cualquier momento. Por último, han anunciado que han convocado una concentración en señal de protesta mañana a las 7:30 en la capital andaluza. Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana de Andalucía. Volvemos la siguiente con toda la información que se produzca en nuestra comunidad autónoma andaluza. Les espero, que pasen un buen fin de semana.